Nos encontramos en mayo de 2021. Un presidente millennial que responde al nombre de Nayib Bukele ha barrido con la USAID, una especie de un tentáculo insertado por Washington en la política salvadoreña. Ahora nos encontramos, curiosamente, en mayo de 2023, y Andrés Manuel López Obrador, haciendo honor a una fecha tan recordada, plantea lo propio. El presidente AMLO revela oscuros vínculos entre la USAID y grupos opositores en México. Millones de dólares en juego, sin respuesta de la Casa Blanca. ¿Golpe de Estado encubierto? Descubre el perturbador flujo de dinero y los turbios intereses detrás de esta corporación internacional. ¿Por qué la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ha desatado la ira de AMLO, llevándolo a declararles prácticamente la guerra? ¿Qué hicieron para ganarse la desconfianza del líder de la Cuarta Transformación y que tan probable es que este escenario se vaya conjugando en otras naciones, cual efecto dominó? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El polémico rol de la USAID en el continente vuelve a ponerse en la mira. ¿Es golpismo o cooperación internacional? Hace unos días, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a cargar contra la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas en inglés, a la que tildó de intervencionista. Las rispideces entre AMLO y Biden no acaban. El mandatario latinoamericano cayó en la cuenta de que la agencia estadounidense había aumentado los fondos para financiar a organizaciones de la sociedad civil que, según su perspectiva, se han constituido en oposición a su gobierno, entre ellas México Evalúa y Artículo 19. Luego de enviar una carta al presidente Joe Biden en la que denunció que la USAID se ha dedicado a financiar asociaciones abiertamente opositoras, López Obrador exculpó al inquilino de la Casa Blanca como responsable de las transferencias de la agencia. Hasta el momento no se conoce respuesta desde la embajada. El mandatario mexicano dijo estar convencido de que Biden no estaba enterado del asunto. No obstante, pareció olvidar que hace apenas 2 años ya había enviado una nota diplomática en la que, además de cuestionar el papel de la USAID, solicitaba una explicación sobre las transferencias de recursos. ¿Cuánto dinero y para qué fines maneja la USAID en México? A lo largo de su gestión, varias han sido las ocasiones en que López Obrador ha expresado su rechazo hacia organizaciones de la sociedad civil que obtienen fondos del exterior. La procedencia y justificación de los fondos suele ser un tema de difícil resolución. Este tipo de mecanismos de financiamiento son moneda corriente en nuestra patria grande. Pasaron casi 2 años y aún no ha obtenido una respuesta formal de la Casa Blanca. En los encuentros que ha mantenido desde entonces con Biden, tanto presenciales como virtuales, no se le ha ofrecido una explicación. Desde esa fecha, las transferencias de la USAID hacia mexicanos contra la corrupción y la impunidad no se han interrumpido un solo año. De acuerdo con la base de datos donde se reportan los gastos del gobierno estadounidense, los recursos transferidos entre los años fiscales 2018 y 2021 alcanzaron un total de $4,250,000. En 2022, la USAID realizó un donativo por $1,000,000. Para este año todavía no hay información actualizada. Estados Unidos y las derechas continentales han modificado y adaptado a lo largo del tiempo sus mecanismos para financiar potenciales representantes de sus intereses. En cada país de la patria grande encontramos alguna ONG o algún think tank que no pueda justificar de manera fidedigna la procedencia de su financiamiento. Que los Estados Unidos pueda utilizar una agencia oficial del Estado para llevar a cabo sus tareas de influencia con total impunidad habla de la visión que tienen los funcionarios estadounidenses de los países latinoamericanos. Piensan que es solo una cuestión de dinero y que las ideas se pueden comprar. Por suerte, líderes como AMLO ponen freno a esta lógica. Podemos recordar a Bukele también afrontar esta batalla contra el imperialismo oculto de este tipo de agencias.
En su tarea de saneamiento, Bukele impartió que se investiguen los flujos de inversiones que recibían distintas organizaciones de la sociedad civil salvadoreña. Los resultados fueron muy similares a los encontrados por AMLO. ¿Qué dirá el gobierno de los Estados Unidos si nosotros financiamos a su oposición política? Porque eso es lo que hacen esas ONGs, y eso todo el mundo lo sabe, publicó por aquel entonces el presidente de El Salvador en su cuenta de Twitter. La USAID había anunciado una inversión de 300 millones de dólares en El Salvador, Guatemala y Honduras. Las élites conservadoras del continente se alinean con los intereses de las altas esferas de Washington y mediante la construcción de ONGs o fundaciones se derivan cuantiosas cifras de dinero que son utilizadas para financiar campañas políticas, mediáticas o publicitarias en favor de los más privilegiados de la sociedad. Según su página oficial, la USAID se encarga de combatir la corrupción, promover la transparencia y la retención de cuentas, así como hacer valer el Estado de Derecho. Estas mismas son las razones que fundamentan su financiamiento a México contra la corrupción y la impunidad. Constituida como una asociación civil sin fines de lucro en noviembre de 2015, no fue sino hasta junio de 2016 cuando recibió la autorización del Sistema de Administración Tributaria para recibir donativos en México y el extranjero. Llama la atención, sin embargo, que no fue sino hasta el año fiscal 2018 que comenzó la vinculación con la USAID. ¿Qué pasó por aquel entonces? ¿Por qué comenzó recién en 2018? Todo indicaría que se relaciona con que ese mismo año era el primer año de gobierno de López Obrador, cuando en Washington comenzaron a detectar que AMLO no sería un seguidor de sus dictámenes, comenzaron a planificar cómo contrarrestar su popularidad. La importancia de la organización ha quedado no pocas veces en duda, dado el proceder de sus directivos, así como de los integrantes de su consejo consultivo, quienes abiertamente se han dedicado a hacer política contra la denominada Cuarta Transformación, impulsada por AMLO en México. El discurso lavado y progresista intenta esquivar las acusaciones de posicionamiento político. La USAID dice que trabaja en colaboración con gobiernos, organizaciones no gubernamentales, empresas privadas y comunidades locales para implementar programas y proyectos que aborden desafíos globales y promuevan el desarrollo sostenible. ¿Cuáles serían las motivaciones de la agencia? Su enfoque incluye la reducción de la pobreza, el fortalecimiento de la democracia, la mejora de la salud y el bienestar de las personas, la promoción de la igualdad de género y el apoyo a la gestión sostenible de los recursos naturales, entre otros objetivos. La agencia indica en su web que han estado operando desde 1961 y han desempeñado un papel importante en nuestros países en desarrollo alrededor del mundo, brindando asistencia técnica, financiera y humanitaria para fomentar el crecimiento económico, mejorar las condiciones de vida de las personas y fortalecer las instituciones locales. Lo aquí señalado sobre AMLO y Bukele es parte de algo más histórico. Durante la década de los años 2000, varios fueron los mandatarios latinoamericanos que rechazaron el modus operandi de la USAID en sus países y que, en última instancia, procedieron a su expulsión. El funcionario de la USAID va más allá de si están los republicanos o demócratas en el poder. En múltiples ocasiones, la agencia estadounidense ha sido acusada de llevar a cabo operaciones encubiertas dirigidas a socavar la legitimidad de gobiernos que han sido elegidos democráticamente. En 2008, las relaciones entre Washington y Bolivia se tensaron a una escala sin precedentes. Primero, el presidente Evo Morales expulsó al embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, ante una supuesta injerencia en los asuntos políticos de la nación suramericana. Meses después, Morales expulsó a la DEA, una agencia con la que también han tenido desencuentros López Obrador por considerarla injerencista. Finalmente, en mayo de 2013, Evo Morales anunció el fin de la presencia de la USAID en Bolivia. La relación entre la USAID y Ecuador fue otro caso. En 2012, el presidente de aquel momento, Rafael Correa, la acusó de injerencia por financiar a grupos de derecha que consideraba opositores a su gobierno.
la USAID abandonó Ecuador en 2013. Pasan los años y Estados Unidos todavía no comprende que Latinoamérica no es su patio trasero. Ya deben dejar de intentar influir en nuestro devenir interno. La patria grande ya dio sobradas muestras de que está dispuesto a no ceder. Sabemos que es posible lograr un sendero de progreso que no esté condicionado a los dictámenes de Washington. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.